el panel, como estáis viendo, y os vamos a enseñar. Este es el panel por detrás, este es el altavoz de origen y este es el altavoz que vamos a poner de lado. Como veis, es completo, se sustituye uno por otro. Vamos a proceder a instalar un kit de sonido específico de BMW. En este caso es un Serie 5 de los modernos de este año y es la caja, la F10. Vamos a desmontar los paneles, vamos a quitar estas tiras, ¿vale? Al quitar esta tira accedemos a unos tornillos que tiene aquí, ¿vale? Y luego lo demás sale con grapas. También hay que quitar esa tapa y justamente detrás hay un tornillo. Luego accederemos a cambiar el medio que viene aquí y el tweeter que viene aquí. La estética se va a quedar igual y vamos a conseguir sonido muchísimo mejor que el que trae de origen, que es bastante malo. Ya también hemos procedido a desmontar la radio para pasar las líneas y la parte del maletero para colocar ahí atrás el amplificador. La instalación del amplificador, en este caso de Mosconi, hemos desmontado el maletero. Como veis, lleva todo el cableado y lo hemos colocado justamente ahí detrás para que vaya todo oculto y no se vea absolutamente nada. El tweeter de origen se sustituye, como veis, se quita la parte de atrás, se quitaría su tweeter de origen y luego, para que veáis cómo es el kit de Glade, que entra plug and play, o sea, colocamos el tweeter en su sitio, simplemente presionamos un poco, como estáis viendo, y ya se ha quedado instalado totalmente el tweeter. Luego se vuelve a colocar ahí en su sitio y nosotros, en nuestro caso, aprovechamos la línea de origen hasta el woofer. Vamos a proceder a levantar el asiento y sustituir el woofer que lleva debajo del mismo. Ahí lo estáis viendo. Ahí lo tenéis. Se ha rejillado, se quita el asiento, se quita la rejilla y se hace la modificación para meter ahí debajo el sub. Aquí tenemos el sub de debajo del asiento. Como veis, se quita la tapa y accedemos al altavoz original. Luego esto lo quitaremos y aquí es donde entrará nuestro subwoofer. Y volveremos a poner su tapa de origen. Aquí tenemos el altavoz y el cajón de origen del BMW. Entonces sustituiremos lo que es el altavoz y colocaremos nuestro altavoz de Glade. Con la misma medida y todo, plug and play, para simplemente sustituir uno por otro. Y en nuestro caso, también insonorizamos todo lo que es el cajón para una mayor resonancia del altavoz que vamos a montar. Tenemos colocado el altavoz de Glade, como estáis viendo, totalmente agarrado y bien sujeto. Y ahora viene simplemente ya la tapa de origen y atornillarlo y ya bajar el asiento.